amics, per haver estat convidada. Gràcies també per la seva atenció. La veritat és que l'últim que em podia imaginar l'any 1990, ho sento, ho tengo que dir en castellano, quan vaig conèixer a en Joan del Tel i la Leonora Milà, Bernat i Mas Déu, la Nina i la Buena, és que al cap de 17 anys jo el visitaria aquí a Vilanova com a presidenta del Parlament Basc. Sin embargo, quiero seguir siendo para ellos y quiero seguir siendo para mí y quiero aparecer ante ustedes como lo que soy, una mujer que aspira solo a seguir viviendo en la normalidad y conservando las relaciones y las amistades de antes para el ahora y para el después. Por eso me empeño cada día en tener los pies sobre la tierra y desde esa posición voy a tratar de enfocar esta charla, tratando además de ser consecuente con el papel institucional que me toca. No quiero internarme en los debates políticos de la actualidad, pero eso lo dejaré para el turno de preguntas, porque tampoco puedo dar la espalda a la realidad política y estaré dispuesta a responder todas aquellas cuestiones que ustedes me formulen. Eso, pero he preferido hablar con ustedes de algo que les puede sonar algo más general, sobre la democracia y sobre la política. Porque la lejanía con la que hoy percibimos, el aburrimiento que nos produce, las escasas ganas que sentimos de participar en ella, afectan para mal a todos y a cada uno de los temas que se debaten y deciden en todas las instituciones. Dicen que la democracia es la menos mala de las formas de convivir. Sabemos también que el autoritarismo es muchísimo peor. Reforzar, por lo tanto, el alma de la democracia, la participación, la resolución pactada de las diferencias y los conflictos desde el diálogo y la libertad, creo que es fundamental para conseguir la paz, el desarrollo y la justicia social. Esa tarea corresponde a las instituciones y a la ciudadanía que está representada en ellas. En el Parlamento Vasco, por ejemplo, tratamos de que todos los temas sean posibles, de que puedan defenderse todas las ideas en un ambiente más propicio posible. Y es el lugar en el que se construyen acuerdos y entendimiento entre diferentes. Hay que hacer este trabajo, además, de una manera transparente, próxima, con luz y con taquígrafos. Hacemos leyes, aprobamos presupuestos, presupuestos que determinan en qué se va a gastar el dinero público, el que procede de los impuestos que todos pagamos cuando presentamos la declaración de la renta o tan solo pagamos el recibo de la luz. Tomamos la elección a los consellers y, en definitiva, nos ocupamos desde el Parlamento de los asuntos que afectan directamente a las vidas de todas y todos nosotros. Sin embargo, si soy sincera, y hasta cruelmente sincera, diría que autocrítica, tengo que decir que hoy ni se perciben esas responsabilidades ni participar en ellas entusiasma a casi nadie. Los lenguajes se han desgastado tanto, se han sofisticado tanto, que o nos aburren o no los entendemos. Y los procedimientos son complicados. Los canales de comunicación entre instituciones y ciudadanía están hoy además llenos de cortocircuitos. Además, no pocas veces tenemos la impresión de que la política es menos decisiva que lo que debiera en muchos de los temas que interesan a la ciudadanía. Por eso, la clase política y la gente están tan alejados. En esas condiciones, es muy difícil generar la confianza que las instituciones necesitan para poder trabajar a favor y en cooperación con la ciudadanía. Por eso me preocupa la salud del sistema. Voy a dedicar por ello los próximos minutos a profundizar en este diagnóstico y tratar de explicar por qué creo que debemos aplicar a la política las mismas fórmulas de mejora, la misma normalidad y los procedimientos de innovación que han dado resultados en otros aspectos de la vida. Y voy a poner dos ejemplos. Voy a tratar de comparar dos experiencias de la política con dos resultados muy diferentes para tratar de ilustrarles a todos con lo concreto que me gustaría transmitir. Unas recientes revelaciones, que podemos ver en las imágenes, de una conversación protagonizada en un rancho de Texas con Bush y el anterior presidente del Gobierno de España, parecen confirmar alguna de estas sospechas. La lógica de la economía, del consumo, de las necesidades energéticas de un mercado tan voraz como el occidental, están en este tema, y hablamos de este ejemplo concreto, por encima de todas las consideraciones humanitarias, del derecho internacional como un principio de ordenación de las relaciones entre los países.
En este caso, la decisión se tomó, tal y como hemos podido conocer, además en una reciente entrevista, sin público. Lo más que se planteó fue cómo presentarla y además se utiliza sin pudor la amenaza como la herramienta de la convicción, del convencimiento. La transmisión la realizan unos medios de comunicación que tienen intereses económicos y políticos que van a contar solamente una visión parcial y solo los argumentos que les interesan o les convengan. Vemos además que muchos parlamentarios parecen no poder decir ni votar lo que les apetece. Vimos y conocimos todos que fue una votación que se realizó en secreto. En resumen y siguiendo con este ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿y por qué participar? ¿Para qué implicarme o confiar en los políticos? Los de arriba nos ocultan lo que pasa de verdad. Los que deben controlarles no hacen lo que podrían. Encima apenas sabemos si de verdad dicen o hacen lo que nos cuentan. O a lo peor, obran porque solo les interesa conservar su puesto. Estas son varias de las frases que más repiten ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, creo que en el mundo hay sitio también para la esperanza. Y voy a poner otro ejemplo. Hace poco más de un mes, Monreal acogía un apunte con motivo del 25 aniversario del descubrimiento del agujero en la capa de ozono. Los científicos constataban que su dimensión comienza a reducirse y el éxito de las políticas aplicadas sobre este problema se resumía en un problema o en una clave muy sencilla: pensar en global y actuar desde lo local. El problema del medio ambiente es un problema que nos afecta a todos, es un problema planetario. Sin embargo, el caso de la capa de ozono demuestra que unas instituciones comprometidas, una cadena de militancia activa, de trabajo en común, dan el resultado que les anunciaba. Son programas que están basados en conceptos y en objetivos que se transmiten casi de manera individual, de boca a boca, y en el lenguaje que hablamos en la calle. Son actuaciones, compromisos, en cuyo diseño podemos participar y en cuya ejecución tenemos un papel individual también que nos exige responsabilidad y compromiso. Son medidas que nos hacen sentir partícipes y un trabajo básico para la sostenibilidad del desarrollo. Ello nos puede convertir en cómplices, en socios de nuestras instituciones. Entre un ejemplo y otro que les acabo de poner, hay dos concepciones radicalmente diferentes del poder y de la política. El primero es un ejemplo en el que podríamos decir que todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo, la libertad de idear, la seguridad del mundo, el abastecimiento energético, pero sin contar con el pueblo. El segundo creo que es un ejemplo de red de cómo los que funcionan y dan resultado en las empresas de hoy. Organizaciones en las que las estructuras piramidales están dando paso a modelos que son más abiertos y en los que la distribución de la información, el aprovechamiento del conocimiento de todas las personas, la empatía y los objetivos comunes son clave de éxito. Eso me parece que es innovar. Tenemos que reflexionar sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo estamos dispuestos a gestionar y compartir el poder que nos han otorgado y que sabemos hacer, para generar un liderazgo eficaz, creíble, creativo y que propicie la cooperación entre ciudadanos e instituciones. Hay que preguntarse cada día si hacemos bien lo que hacemos y si estamos haciendo lo que debemos. Además, debemos estar preparados para poder fracasar también en ese intento con naturalidad, porque equivocarse también nos enseña. La imaginación, cuando trabaja junto al conocimiento, creo también que es la base de la creatividad que hay que aplicar en la política. Estas son las claves de la innovación en cualquier campo en el que se aplique. Y todas ellas tienen un común denominador. Son facultades propias de la especie humana, de las personas. Por eso creo también que hay que humanizar la política. Y hoy apenas dedicamos tiempo a este factor, que es la clave de las empresas que triunfan en el siglo XXI. Para comenzar, debemos recordar que el objetivo de la política son las personas y asumir que la ciudadanía de hoy aprende y se informa de una manera muy diferente a la de hace 10 años. Las nuevas tecnologías permiten transformar fácilmente la información en conocimiento y transmitirlo rápidamente y a muy bajo coste. Igualmente, el intercambio entre personas no tiene ya barreras de espacio ni de tiempo. En esas condiciones, pensar que los próximos años la ciudadanía se va a conformar con votar cada 4 años como mecanismo de participación es estar completamente equivocado. En este contexto, políticas y políticos creo que van a tener que reunir perfiles muy distintos a los que han sido básicos hasta hoy. La construcción de una imagen pública va a ser mucho más que el marketing
o la capacidad para hacerse visible en un conflicto o en la lucha de clases que aparece cada día en los medios de comunicación. Los líderes del futuro van a tener que ser percibidos necesariamente de otro modo. Hay que tener ideas claras, saber convertir los grandes objetivos en principios sencillos y compartirlos y activarlos con asociaciones y ciudadanos afectados y con ideas. Y desde luego, no hay que dejar exclusivamente en manos de los medios de comunicación la transmisión de inquietudes, ideas, iniciativas, acciones y resultados. Las nuevas tecnologías también van a ser fundamentales para poder alcanzar este objetivo. Ese es el nuevo concepto de apertura que implica transparencia y participación. Y solo así será posible compartir y conseguir la implicación y animar a la corresponsabilidad de los ciudadanos. Por lo tanto, creo que las formas de la política y la organización, los procedimientos de las instituciones, están llamados a sufrir un cambio radical. En este terreno veremos cómo el lenguaje político experimenta también un gran cambio. Somos los gestores de las instituciones quienes tenemos que captar la atención de la gente. Y eso solo es posible asumiendo que no debemos dar por supuesto que nos entienden, sino esforzarnos por explicarnos. Creo además que hay que poner en valor los afectos, el ámbito de los sentimientos como la palanca que va a impulsar las acciones de la ciudadanía y como pauta de las relaciones entre personas y políticos, entre los ciudadanos y los políticos. Hoy no hace falta discutir que el talento es una mezcla de todos los componentes de la personalidad humana. Y un reciente estudio de la Confederación Empresarial Vasca destacaba que el éxito de una organización reside en un 30% en el bagaje de conocimientos que puede tener una persona y el 70% restante estaba vinculado a la gestión de la emocionalidad. Tenerla, por tanto, en cuenta es básico para poder conseguir la confianza y el compromiso. Y eso, sinceramente, no es posible hacerlo desde la soberbia, desde el insulto o desde la descalificación. Trabajar estas relaciones evita despersonalizar al adversario político y es también fundamental para integrar esta deriva sentimental, esta cuestión sentimental en la gestión de lo público. Porque ¿quién ha planteado, quién ha decidido que hay que eliminarlo? Quiero en este aspecto concreto reivindicar el papel que juegan las mujeres en esta revolución. Si miramos las estadísticas educativas de todos los países, constatamos que la preparación técnica y profesional de las mujeres es en muchos de ellos ya mayor que la de los hombres. Un estudio de Confebask, que es una asociación empresarial vasca, acredita además que su rendimiento es superior al de los hombres en muchas de las responsabilidades tradicionalmente masculinas. Derriba mitos como el de la relación entre absentismo y maternidad y destaca que en lo que respecta a las formas de liderazgo estamos más entrenadas para integrar con más eficacia en la gestión emocional que los hombres. Del mismo estudio se desprende que la incorporación de las mujeres en el mundo laboral, además de ser progresiva e irreversible, se ha convertido en un factor de competitividad y de excelencia empresarial. Creo que el efecto en la política puede ser el mismo. Y esa es la segunda reflexión que nos toca acometer desde el ámbito político. Las formas tradicionales de adoctrinar, la propaganda, nos parecen a casi todos ya trasnochada, aburrida, porque nuestra realidad vital va por otro lado. Hemos hablado de los cambios en la organización, apostando por la organización de la política, por la aparición de nuevos tipos de liderazgo, en definitiva, de cambios necesarios. Tenemos, por tanto, que hablar también de la gestión de los mismos, porque en todas las organizaciones, las resistencias culturales a abandonar la seguridad de lo que conocemos, el miedo a lo que desconocemos, son potentes obstáculos para poder mejorar. Desde esa perspectiva, es bueno que la política sea una dedicación eventual, porque solo merece la pena vivirse si es con vocación modernizadora. Si no se asumen riesgos, si nos limitamos a tratar de mantener las cosas como están, aunque puedan mejorarse, creo que la política no merece la pena. Y cuanto más nos acomodemos al puesto que ocupamos, nos acercamos más a la posición de quien se resiste y nos alejaremos de la que le impulsa, que son las personas. Desprofesionalizar la política y contar con profesionales con su regreso garantizado a una vida laboral ordinaria, creo que favorecería seriamente esta orientación. Buscar la participación, conseguir la implicación ciudadana, no significa eliminar las instituciones, sino reforzarlas. Las opiniones, las posiciones e intereses que deben sopesar para tomar una decisión
tienen más oportunidades de expresarse, de defenderse y difundirse que nunca. Por eso el trabajo de quienes tienen que arbitrar entre ellos será más necesario, importante, pero también más complejo que nunca. Y requerirá de una legitimidad que solo puede tener un origen, el respaldo de quienes nos encarguen este encargo, esta misión cada 4 años. Hay que hacer, por tanto, compatibles muchas posiciones ideológicas, y qué les voy a contar de la realidad vasca, ¿verdad? Y procurar aplicar a ese trabajo valores que tratan de ayudar a que los poderes dejen de serlo, a que todos los poderes tengan algún contrapeso y a que todos sintamos que tenemos la posibilidad de decidir y de superarnos. Los enciclopedistas de la Revolución Francesa caracterizaban precisamente así la libertad. Los hombres, decían, solo son libres cuando tienen la capacidad de trabajar juntos para poder superar un destino común. Se trata simplemente de que cada persona sienta que tiene en sus manos las herramientas suficientes como para poder intervenir en las decisiones que pueden ayudarle a resolver los problemas de cada día. Me gustaría ahora tratar de explicarles cómo hemos tratado de traducir todos estos principios en actuaciones concretas, para que no quede en un discurso solamente políticamente correcto. El 23 de mayo del 2005 me tocó asumir de manera totalmente inesperada la presidencia del Parlamento. En estos años me he esforzado por facilitar otro clima de relaciones entre las y los parlamentarios, en lo que me he visto acompañada también por las circunstancias menos tensas que las que vivió mi antecesor. También tengo que decir que he contado con la colaboración de la inmensa mayoría de mis compañeras y compañeros de Parlamento. Además, trato cada día de convertir este diagnóstico y estas ideas en un proyecto compartido. Para ello, el capital humano de que disponemos en el Parlamento Vasco es una pieza fundamental. Hemos tratado de posibilitar el intercambio y la cooperación con quienes tienen problemas similares a nosotros, quienes comparten el diagnóstico que acabo de exponer y la decisión de enfrentarse a ella. Trabajamos para aplicar a la vida ordinaria del Parlamento, a su relación con los ciudadanos, un diseño institucional coherente con todo lo que les acabo de contar. Y lo primero que hemos hecho ha sido tratar de aprender de quienes piensan como nosotros. Así, lideramos desde hace unos años un grupo de trabajo internacional dedicado a aplicar estos principios a esta institución. Queremos ser instituciones más abiertas, más participativas y más transparentes. Y hemos desarrollado una guía, al menos para poder intentarlo. Este sistema se ha amparado en las conclusiones de la última cumbre mundial de la sociedad de información que organizó la ONU y concluyó en Túnez el pasado año. Una de las principales conclusiones de estas jornadas se basa en el principio que anunciaba antes. Hay que pensar en global, pero tenemos que actuar desde local, desde lo más cercano. Y así, estamos tratando de promover iniciativas nacidas desde abajo que amparen programas de desarrollo de la sociedad de información para mejorar esta apertura. Conseguirlo implica conseguir implicar a la ciudadanía. Solo es posible si somos capaces de compartir con ella las prioridades y los procesos de decisión desde el primer momento. Para ello hemos aplicado esta idea desde el inicio de todos nuestros procesos legislativos y tratamos de ponerlo en práctica, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Ello lo hemos hecho con la utilización intensiva de las nuevas tecnologías. Decirles que a las comparecencias en las distintas comisiones parlamentarias de especialistas y asociaciones afectadas que anteceden a los debates legislativos, sumamos ahora otra manera de entender y de organizarnos. Es lo que en términos empresariales se llamaría la misión del Parlamento. Yo quiero quedarme en esa posibilidad, quiero ver hasta dónde se llega en esa negociación, porque así como en Cataluña puede tener un recorrido con la reforma del Estatuto, un recorrido con altibajos que seguimos también desde el País Vasco con muchísima atención, pues todos los incidentes del Estatuto, su aprobación, los recursos, han tenido la ocasión al menos de debatirla. No voy a entrar a valorar lo que me parece, pero fue debatido, fue aprobado. En el caso de la reforma del Estatuto Vasco, se aprobó por la mayoría del Parlamento Vasco. No hubo posibilidad de negociar el contenido de esa reforma y, por tanto, fue devuelta y, en este momento, no se ha dado ningún paso más. El Lehendakari Ibarretxe lo primero que planteó fue, en aquel debate, la necesidad de un diálogo serio y la necesidad del acuerdo con el presidente Zapatero. El presidente Zapatero respondió diciendo que hablarían,
que escucharía y que le respondería al Lehendakari Ibarretxe. Por tanto, yo prefiero esperar a ver qué pasa después de esa negociación y, como siempre, esperar que después de ese diálogo seamos capaces de hacer las cosas con normalidad. Escuchándoles, bueno, era la primera vez que representantes del Parlamento Vasco acudían a otras comunidades autónomas. Fueron a Andalucía, a Valencia, a Galicia. Hicieron un recorrido con reuniones en las que las víctimas manifestaron sincera y profundamente lo que pensaban. No, según lo que me transmitieron, no eran reuniones fáciles porque cada víctima ha vivido el dolor y ese sufrimiento de manera aislada y solitaria, y por tanto yo creo que ese fue el primer paso, el dar la cara y decir estamos aquí, quizá llegamos tarde, pero es necesario hacerlo para ver cómo somos capaces de construir este camino, ¿no? La ponencia aprobó también la necesidad de construir una escultura, un monolito, que fuera referencia y el recuerdo de las víctimas del terrorismo. Y estamos trabajando también, va a ser una escultura, una escultora vasca que vive en Madrid, Cristina Iglesias, una escultora que tiene una gran proyección internacional, la que va a realizar esa escultura también. Será a finales de este año, principios del año que viene, cuando podamos poner esa escultura también de recuerdo de las víctimas del terrorismo en el Parlamento Vasco, en el exterior, para que todo el mundo lo pueda ver. Aprobado por todos los grupos parlamentarios, al menos no se ha cuestionado ni el nombre del artista, con lo cual es importante en llegar a ese nivel de acuerdo. Y estamos trabajando también en una exposición que queremos tenga carácter itinerante, y para ello les puedo decir que yo me he reunido también de manera individual con todas las asociaciones y fundaciones del Estado español de víctimas, pretendiendo ser coherente también con lo que les he contado, que la exposición que vayamos a elaborar en el Parlamento Vasco sea un proyecto participativo, en el que todas las asociaciones y fundaciones nos digan qué quieren que la exposición represente sobre ese sufrimiento. Estamos ahora mismo recogiendo y recopilando material sobre estas, algunos nos aportan fotografías, otros vídeos, otros lemas, otros libros, y lo que queremos y vamos a hacer es darle también a esa exposición un nivel artístico importante. Y para eso hemos contratado a una comisaria artística también de reconocido prestigio, que ha organizado una exposición reciente, además sobre China, en el Artium de Vitoria, y ella es como comisaria artística la que va a encargarse de darle a ese objeto de la exposición también una proyección artística. Eso entre las diferentes situaciones. El pleno monográfico era una de las cuestiones pendientes desde el año 2003. Y yo ayer viví el pleno monográfico pues como un momento importante, porque percibí en esas reuniones que les acabo de comentar que las víctimas tenían necesidad de que se hiciera público su sufrimiento. Se hiciera público no por cada una de las asociaciones, sino en un ámbito como puede ser el Parlamento Vasco, donde hay diferentes sensibilidades políticas, y fuéramos capaces de transmitir y difundir que hay que reconocer, hay que trabajar, hay que continuar trabajando las diferentes medidas también en el gobierno, desde los ámbitos educativos, desde los ámbitos culturales, desde los ámbitos de los medios de comunicación, donde todavía tenemos mucho por hacer para deslegitimar el uso de la violencia, para rechazar la violencia, para educar en valores desde la escuela. Y lo que sí les puedo decir es que a lo largo del debate los grupos parlamentarios fueron capaces de ponerse mayoritariamente de acuerdo para aprobar una iniciativa común. Yo ayer viví, después del resultado final, les puedo decir como presidenta, voy a ser sincera, al principio con cierto nerviosismo porque el pleno de víctimas del terrorismo empezaba quizá con unos incidentes la víspera de la detención, como todos habrán oído en los medios de comunicación, la detención de la Mesa Nacional, y por tanto eso podía distorsionar de alguna manera ese pleno monográfico que se llevaba esperando desde el año 2003. El resultado, tengo que decir que a pesar de todo, fue bueno. Hubo un acuerdo importante de todos los grupos parlamentarios presentes, el Grupo Popular, el Grupo Socialista, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco, aprobaron 20 propuestas de acuerdo.
Yo creo que ese es el hito, esa es mi importancia. Y yo contenta porque les vi satisfechos a, todos los, a todas las asociaciones que estuvieron durante todo el pleno. Estuvieron contentos, nos dieron las gracias y además nos dijeron que estaban dispuestos a colaborar y a contribuir en ese camino que ellos también necesitaban. Y lo que he percibido en estas reuniones y en estos encuentros es que muchas víctimas tienen necesidad también de trabajar para abandonar esa situación. Tienen necesidad de sacar esos fantasmas que han llevado durante tantos años fuera y que su sufrimiento se vea con normalidad. Además, en cada una de las comunidades autónomas, la verdad es que tienen realidades muy diferentes respecto de las cuestiones económicas y materiales, ¿no? No todas las comunidades autónomas destinan los mismos recursos económicos a las víctimas, no todos tienen las mismas indemnizaciones para las víctimas, no todos tienen los mismos sistemas de becas para las víctimas, no todos tienen las mismas reservas de empleos para las personas víctimas. Por tanto, ayer también se aprobó en el Parlamento Vasco una iniciativa solicitando al Gobierno Vasco que entrara, que colaborara y firmara convenios de cooperación con el resto de comunidades autónomas para que en todos los lugares pudieran disfrutar de las mismas condiciones. Por tanto, yo con el pleno de ayer tengo que decir que me quedé satisfecha. Y me quedé satisfecha porque vi a las asociaciones que allí acudieron y estuvieron pues, contentas de haber dado el paso que hemos dado. Y sobre todo pensando que aquello es un camino, se aprobó que el próximo año, en mayo, se realizará ya otro pleno monográfico para evaluar durante estos meses cuál ha sido el avance de las iniciativas que se han aprobado y por tanto es el de ayer solo un paso de un camino que yo creo que ha empezado. Bueno, usted ha dicho que seguían desde el País Vasco un poco el periplo del Estatuto Catalán. ¿Perdón? ¿El periplo? Bueno, ¿el periplo de qué? Del Estatuto Catalán. Ah. Estatuto. Era para preguntarle si podía valorar un poco cómo ven ustedes desde el Parlamento y también, si puede, un poco cuál es la impresión del pueblo vasco del Estatuto Catalán, visto que a ustedes en su momento les dijeron que debían optar por otras vías y no por la que ustedes iniciaron a través de la propuesta que hicieron a través del Parlamento para una nueva relación entre Euskadi y el Estado español. Ahora, cuando el Estatuto Catalán ha seguido el periplo, ¿no?, por decir la misma palabra, y cuando después de los diversos recortes, incluso está pendiente del último a través del Tribunal Constitucional, supongo que a ustedes muchas ganas de empezar este tipo de aventuras no tendrán y por lo tanto supongo que por ahí viene también la propuesta de Karim Barreche, ¿no? Por lo tanto, la pregunta era esa, ¿no? Visto todo esto, ¿cómo valoran ustedes lo que ha pasado con el Estatuto Vasco? Bueno, voy a responder a la primera parte con un momento en el que yo no era presidenta del Parlamento Vasco, ¿eh? El Estatuto Vasco se planteó en un momento en el que los discursos que se escuchaban era no es posible modificar nada, la Constitución es inamovible, ninguno presenta ninguna demanda, solo los vascos lo están haciendo. Y bueno, en ese recorrido, les tengo que decir que yo era parlamentaria, además pertenecía a la Comisión de Instituciones e Interior, que fue donde se produjo el debate de la reforma de ese estatuto, y les tengo que decir que vivimos momentos muy duros. En un debate en el que hubo tres grupos parlamentarios que no participaron, que fueron Euskal Herritarrok, para los que no entiendan, Batasuna, por entendernos solamente, el Partido Popular y el Partido Socialista. A pesar de todo, con ese reparto de votos que hizo Euskal Herritarrok, fue aprobado por la mayoría, fue al Congreso, en el Congreso no se debatió y volvió. Y uno de los argumentos que en aquel entonces decían era que no había acuerdo entre los vascos y que no se había aprobado por mayoría suficiente en el Parlamento esa reforma de estatuto. Esos eran los argumentos, que no se había aprobado por reforma y además teníamos la violencia de ella. Cuando se aprobó y se planteó el Estatuto Catalán, nosotros, de verdad, yo, la visión que tuve fue de envidia, porque dije, han sido capaces de aprobar una reforma de estatuto con el 90%
de acuerdo del Parlamento catalán. Esa es una muy buena noticia. Por tanto, en esa coyuntura hay un cambio de gobierno en el Estado español. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que en este momento prácticamente todas las comunidades autónomas han planteado reformas de estatutos políticos. Cataluña, Baleares, Valencia, Andalucía, Galicia está en ello. Por tanto, esta es una reflexión más que aprovecho para unirla con mi discurso. A veces nos quedamos en las palabras porque la realidad nos dice que hay demandas constantes, ya ha habido demandas constantes en todas las comunidades autónomas, ¿no? Y después de ese 90%, yo personalmente lo que tengo que decir es que todos los recortes sucesivos, incluso el cuestionamiento a través de los tribunales que ha sufrido el Estatuto catalán, pues personalmente no me parece lo más correcto. Y más, y lo voy a unir no como una cuestión personal, lo voy a unir a opiniones del ámbito europeo. Esta misma semana, la Asamblea del Consejo de Europa resolvía, con 68 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, que las regiones, que es lo que caracteriza a Europa, la multitud de regiones que tenemos, deben tener el poder que demanden sus ciudadanos. Por tanto, yo, desde la reflexión y las decisiones y las recomendaciones europeas, lo que sí creo es que tendríamos que tratar con normalidad, las decisiones que desde los ámbitos como el catalán se han adoptado. Porque al final la pregunta que yo me hago cuando discutimos tanto en política es ¿a quién le hace daño? Por tanto, en ese sentido, yo creo que hay que hacer esfuerzos para tratar de respetar las decisiones de los ámbitos legislativos de los cuales nos hemos dotado. Y le han unido no a una opinión personal, sino a un criterio europeo, a una decisión europea. Y esas son las reflexiones que llegan de Europa. Y sobre todo porque hay otra segunda reflexión que les quiero contar que se está produciendo. Y la segunda reflexión es que todos los representantes políticos, sin distinción de siglas, están pidiendo, al menos es la reflexión que yo estoy viendo, un mayor número de competencias para los ámbitos locales y mayores recursos financieros para los ámbitos locales. Y con un argumento común, que comparto, de los problemas de las personas se resuelven mejor desde la cercanía. Y en el caso catalán, por ejemplo, Cataluña, que tiene un problema importante de inmigración, por ejemplo, no tiene competencias. ¿Cómo va a resolver una comunidad autónoma un problema de esas dimensiones si no tiene las competencias? Sería más fácil, yo no digo que toda la competencia, pero sería necesario establecer fórmulas de coordinación y colaboración para descentralizar parte de las competencias para que cada una de las comunidades autónomas y cada municipio en su ámbito resuelva los problemas de la ciudadanía. Es que a veces, desde la política, nos empeñamos en crispar una palabra, pero al final no se trata más que de ser eficaces en nuestra gestión. Y en las reformas de los estatutos de autonomía, lo que sí podemos ver y repasar es que ha habido reformas de estatutos de autonomía en aquellas comunidades que han sido gobernadas por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por Esquerra, pero es que en Baleares, los partidos que están en Baleares. Quiero decir que no es una cuestión política, al final es una cuestión de eficacia y de forma de gestionar. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, de trasladar la normalidad a la política. Y creo, no es fácil, hay resistencias, pero al menos nos tenemos que empeñar. Y si hoy somos 10 y mañana somos 20, pues vamos a continuar el camino, porque yo creo que es ese, es que no hay otra, ¿no? No hay otra. Y si continuamos con esas imágenes de crispación, va a ocurrir lo que yo creo que ocurrió en Cataluña, al menos desde el País Vasco, eso es lo que me pareció. Cuando se hizo el referéndum no hubo una gran abstención. Yo, sin haber analizado demasiado los detalles con los datos que pude observar, y además es una opinión compartida, creo que la gente no fue a votar porque de alguna manera censuró que los grupos políticos anduvieran en ese rifirrafe sin entender al final de qué se trataba.
Yo no veía demasiada información en los medios de comunicación en los que aparecieran cuáles son las ventajas de tener un estatuto con esa reforma, que eso es lo que le importa a la gente. Y eso son 5 líneas. Pero también, la reflexión que he hecho, como no contribuyen demasiado los medios de comunicación, y pido también a los medios constantemente que en este camino de la normalidad, la serenidad y la construcción en positivo de la política tienen que acompañarnos, es muy difícil tener una visión de qué supone la reforma. Pero la catalana lo pongo como ejemplo porque estoy aquí, pero lo mismo puede ocurrir con otras realidades, ¿no? Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. De lo contrario, la gente va a huir de la política, va a huir de nosotros, por tanto eso nos obliga a hacer una autocrítica y una reflexión seria. Y bueno, y la posición desde fuera, bueno, pues que no, para mí personalmente no me parece el mejor resultado que sea un estatuto aprobado por el 90%, que efectivamente tiene un recorrido, pero luego es aprobado en el Congreso, pero además de ser aprobado por el Congreso, hay un recurso ante los tribunales. Pero un recurso de un tribunal va a poder decir que no a lo que ha decidido un 90% del Parlamento Vasco y a un porcentaje y a una mayoría del Congreso. Pues hombre, desde el punto de vista democrático es bastante cuestionable, desde mi punto de vista. No sé si consigo responder a la pregunta. ¿Alguna más? Cualquier pregunta sería importante, ¿eh? Así que no se queden con ninguna duda, con ninguna... Si es para criticar, también. No, no, lo digo en serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Si es para criticar, también, porque yo creo que de la crítica hay que aprender y hay que estar dispuesta a escuchar. Yo lo estoy. Gracias.